Unuratu. Etzli fue capturado. Lo sé. Lo encerraron en las barracas. Ideamos un plan para sacarlo. Traté de alcanzarlo. Perdón. Es un guerrero. ¿Qué es eso? Es una llave. Parece que viene del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo tienen. ¿El cofre de Ischel tiene conexión con las barracas? ¿Por eso la secta ocupó el templo? Está bien vigilado. Hay que entrar ahí, sigilosamente, en silencio. ¿Hay entrada por atrás? Solía haber una, por la mina de sal, pero se... Bueno, por atrás es salida. Tal vez pueda entrar. Oye, que es traicionera, dice. Tal vez sobreviviste a la fosa del sacrificio. Por atrás solo debe ser salida, gente. Nada de entrada. Pero si no falla. Pero doña esta dice que es traicionera. Están en una fortaleza interior. Si consigo acceder por atrás. No, no vas a acceder por atrás ni de pedo. Liberaremos a Edsley y hallaremos el cofre. Yo iré por mi hijo. Tú consigue el cofre. Si no lo han hecho carnitas. Porque ahí en ese templo estaban despedazando a gente. Jonah, creo que estoy cerca de la mina. Mucho dice que está al borde de la montaña. Envió a un rebelde a abrirla. Gracias. Aquí está. Hola, putitos. Soy un maldito ninja. Debo tener cuidado. Están sonando las tambores como que quieren destazar a ese chamaco pendejo. Okay, aquí se viene peleita. Treinta balas nada más. Todas las flechas que podamos hacer. 35. Creo que es la cantidad máxima. Estoy dentro. Unuratu se acaba de ir con Hakan. Estará lista cuando abras la puerta. ¿Qué voy a guardar aquí? Cuando esté peleando. Si puedo recuperar algunas, mejor. Tengo que ir por allá, pero creo...
sé si me deba guardar el checkpoint aquí. Ok. Yanuyantala Suktal Yetel Ukila el Kiko. Walkila. Ok, recuperé flechitas. Voy bien. Cuidado. Shipalchuko, Sook Wautan. Tak Belama. Mauka tuyal, tuskutati kuba, le kushul makobo. Oxahola le nono, vale misbalu belal. Yankoxik tuyole, kukulkan le bejo. Minha, mingma. Kukulkan sokutan. Paititi ya no toque si cuba. Tanto que ni le lixabaes. Dije que soy un ninja, verga. Ahora no veo ni puta madre. Bueno, sigamos. Este parece ser el lugar correcto. Ahí está la puerta que debo abrir. ¿Cuál es? ¿Podrías sujetar el blanco para mí, hermano? Hay al menos 10 enemigos. Tenemos que ser muy ninjas. A ver si puedo ocultar el cuerpo. Ujanech, Tanubin Unakal in Wol, Helvish Uhail Kaltale. Kimesab Juntulin Lactilon, Hashmalo Kastig Mashpete. Me vieron. Tendremos que recurrir a las armas. Ahora tengo que abrir esa puerta. O sea, soy un ninja, pero moderno, no mames. El mecanismo podría estar en lo alto de la pared.
Llegó la patrulla antigarchada. Demasiado tarde, por cierto. ¡Tuni, Sokol! ¡Calampil! ¡Madre! Ya vete, chamaco. ¡Uchu! ¡Llévatelo de aquí! Jonah. ¿Qué tal, Edsley? Bien, lo rescataron. Pero Unuratu fue capturada. Oh, no. ¿Estás bien? Sí. Voy a buscar la caja. No sé cuánto tiempo me tomará. Haz lo que tengas que hacer. Gracias. El ojo de la serpiente. Ahí está. Modo. Parece que ahí abajo hay un templo.
Aquí guardamos. Espero que Unurato esté bien. ¿Quién haría eso? Ahora que lo pienso, nuestra gente era muy macabra, ¿no? No es maya ni inca. Ok, no era nuestra entonces. Está alto, pero puedo sumergirme. Esto es increíble. Allá arriba. Thank you.
sube. Solo es un ruido. Sí, sí, sí. Deben ser los soldados de la Trinidad que desaparecieron. No es solo un ruido, hay un maldito chacal corriendo ahí. Míralo, ahí está. Thank you.
Me emputó. Que seguir. ¿Cómo que hay que seguir? No mames, Lara. Imposible. No puedo cargar más. Algo lo está bloqueando. Supongo que algo bloquea el mecanismo. Sí, esa mierda que está ahí abajo.
todo esto? ¿Qué hay detrás de esa puerta? Creo que ya hacía falta que un videojuego profundizara más en esta cultura, en nuestra cultura. Y la verdad es que se rifaron con este juego. La caja podría estar aquí. Bueno, pero tengo que ir para allá. Aquí hay más mierdas de estas verdes tóxicas, quiere decir que hay más. No tengo suficiente espacio para eso. Estoy seguro que de aquí me va a saltar un maldito chacal de esos. Fuck. Ponte verga, Lara, ponte verga. Debo hacer que fluya agua a la rueda. ¿De acuerdo? Sí, estoy progresando. Esto servirá. Ya casi está. Puta, ya era hora. Sí. ¿De dónde vienen todos esos? Fuck it.
puto. Dos puertas, claro. Pero esta debe ser la última. Bajo el agua. Ah, tengo que cruzar al otro lado. Hacer que fluya agua a la rueda. No gira. Debo hacer que fluya agua a la rueda. Hacer que fluya agua a la rueda.
haya agua a la rueda. Parece que funcionará. No gira. Hacer que fluya agua a la rueda. De perra. Puta, ¿cuántos son, weón? Mira, ya seamos amigos, ¿no? Ella se puso los dientes como Peso Pluma. No entraron. Estas figuras se ven como esas criaturas, pero son gráciles. Yashil, diosas de protección.
El cofre de plata de Ishel fue forjado en el paraíso y enviado a la tierra. Esas criaturas forjaron el cofre. Ni los falsos dioses ni los fanáticos tendrán permitido entrar. Lo protegen. Por eso me atacan tan salvajemente. Aquí se guarda el cofre hasta que el sol se renueve. Aquí. Tiene que estar aquí. Un eclipse y una garza, como los tatuajes en el brazo de un Uratu. ¿Pero dónde está el cofre? Imposible. No puedo cargar más. Yeah.
Eso podría servir. Trabajando a los muertos. Ese es el equipo que necesito para poder escalar esa torre inclinada. Bueno, esa piedra inclinada que está ahí, que no me deja con mis anzuas, esas ganchos que carga. A ver si encontramos algo más por aquí. Esto. Eso. Muy bien, muy bien. Luz solar por allá. Eso es reconfortante. Recuerden, chicos, que toda la historia de este videojuego lo van a encontrar en mi canal secundario, un canal que acabo de crear donde solamente voy a estar subiendo juegos modo historia, sin comentar ni nada, sin mi jeta, solo el gameplay. ¿Qué grado escalas? Grado Lara Croft. Tendré que saltar. No hay más opción. Muy bien. Llegamos hasta donde el arco iris termina. No hay más chacales de esos, ¿o sí? Qué agua tan clara, ¿no?
quítese a la verga. Quítese a la verga. ¿Hay pirañas o algo? Porque si te ponen aquí maleza para que te escondas es porque hay peces que te pueden comer. Vamos a agarrar un poquito de aire. Casi salimos. Estamos en la ciudad oculta. Uf. Me encanta este juego que tiene muchas cinemáticas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Que hay que ir al templo ese de allá. Lara, ¿sí me escuchas? Estoy aquí. No estamos donde un Urato. Estamos en la cueva cercana. La entrada. Quítate a la verga, puto. Voy en camino. ¿Que entre por aquí? Oh, sí. Madre mía. Tal vez nos brinden soporte. ¿Lo tienes? Era una trampa. El cofre ya no está ahí. Capturaron a un Urato. Ya oímos. Trazamos un plan. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakan guió un asalto y también lo apresaron. Ataquemos el puente que conduce a la prisión. Es agresivo. ¿Qué tal si subo aquí, la libero y les doy la señal de ataque? Podría funcionar. Suena bien, suena bien. Edsley, explora el templo en el distrito superior. Te dirá cómo entrar. Iré a hablar con él. Tendremos los refuerzos en cuanto la saques. Más te vale. Suena bien. Oh, otro para atuendo. Fuerza y seguridad. Gracias. ¿Dónde están los vestidores? La sacaré de ahí. Ese pelón parece Freddy Krueger, ¿no? Oh. ¿De verdad crees eso? El gran Sinchichica y el mira, escudo mira. Creador de los tiempos. ¿Por qué no? ¿No sabes qué dices? Lara, ¿sí? Soy Corianka. Un Urato me habló muy bien de ti. Fui yo quien abrió el camino a la antigua barraca cuando capturaron a Edsley. Tú también hiciste tu parte. Somos hermanas en la misma causa. Ah, ya veo. Ese tatuaje, eres... Sí, uno de los rapados. Pero fue en otra vida. Antes de Amaru, cuando defendíamos otra cosa. Anuló mi orden para favorecer a sus sacerdotes. Soy todo lo que queda. Pero hice un juramento. Nunca retroceder en la batalla. Así que ahora llevo los colores de la rebelión. Tengo un deber con la reina Unuratu. Conozco bien la reputación de los rapados. A nivel histórico, es un honor. Qué amable eres. Te oí hablar del emperador Sinchichica. Sí, el primer emperador de Paititi. Es antepasado de Unuratu. Creó esta era, todo lo que vemos, tocamos y olemos. Todo por lo que ahora luchamos.
Nunca había oído de ese escudo. El escudo del creador de los tiempos es la evidencia que esta rebelión necesita para demostrar que Unuratu es quien debe guiar a Paititi a la siguiente era. En el escudo está inscrito el ritual de ordenación. El ritual demostrará que la reina Unuratu es la siguiente creadora de los tiempos, que solo ella puede crear el destino y no ese dios falso, Amaru. ¿Y dónde está el escudo? Oculto, en lo profundo de la montaña, más allá de la senda del huracán. ¿La senda del huracán? Es una prueba diseñada para evaluar a quienes buscan el escudo. Ya lo intentaste. Esa era mi misión antes de que capturaran a Edsley. Lamentablemente tuve que dejarla. Desde su rescate, el culto sabe que planeamos algo, así que ahora debo preparar a nuestros luchadores y el escudo debe esperar. Pero si esperamos demasiado, Amaru podría encontrarlo primero y negar lo que afirma Unuratu. Si Amaru obtiene el escudo, podría unir a Paititi con la historia que desee y autoproclamarse creador de los tiempos. Volvería a crear el mundo a su conveniencia. Sí. No lo podemos permitir. Esperaba que dijeras eso. El que está con Uchu es mi amigo. Su nombre es Jonah. Lo contactaré si encuentro algo. No lo perderé de vista. Gracias, Lara. Bueno, al parecer tenemos que ir a la, bueno, a la senda del huracán y tratar de recobrar ese escudo. Pero creo que eso será para el siguiente capítulo. Por ahora voy a buscar una hoguera en la cual poder guardar el progreso. Acá está. Y continuaremos el culto debe en el estar siguiente más que capítulo. Con la victoria. Recuerden que toda la cinemática, todo el gameplay, sin mi cara, sin nada, sin esos ladridos de esos perros de mierda, lo van a encontrar en mi canal secundario. Y pues voy a estar subiendo en este canal aquí, así como lo estoy subiendo de esta manera. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el capítulo 3 o 4 de Lara Croft. Ya ni siquiera me acuerdo de Shadow of the Tomb Raider. Un saludo a todos, un beso a todos y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, bye.